noches. Bueno, el partido de esta noche era tremendamente importante para el equipo rojiblanco, pero al final podemos decir que la mala suerte acompañó al equipo. Bueno, lo de siempre, ¿no? Por eso me cuesta repetirlo. Muchas llegadas en relación a las, en comparación con el rival, poca llegada del rival, un alto porcentaje de efectividad del rival, un bajo porcentaje de efectividad nuestra. Eso ha tomado a lo largo de todo este año diferentes calificaciones. Usted lo califica de mala suerte en este caso. ¿El cambio de Fernando Morevita fue algún problema físico o un tema táctico? Mire, lo vi volver con dificultad una pelota detenida, y pero después cuando salió trotando normal, así que no le puedo decir que sea físico porque creí que era físico, pero lo vi después trotar normalmente. Marcelo habla de que le cuesta repetir lo de siempre, ¿no? Que es que el rival hace más llegadas, que el Atlético tiene menos efectividad. ¿Cómo se arregla eso? Bueno, usted me hace una pregunta que sabe que no tiene respuesta. La intervención de la intervención nuestra para que los rivales conviertan. Es elocuente. Y la diferencia entre situaciones recibidas y situaciones y goles convertidas también es elocuente. Hoy tuvimos, no sé, 10, 12 opciones de gol para convertir un gol y el rival tuvo 3 y convirtió 2. De las 3 que tuvo, en las 3 hubo influencia nuestra. Sin que esto signifique personificar o localizar la responsabilidad en alguien o en todos o en el equipo en general. De ninguna manera quiero expresar eso, pero sí está claro que en un partido donde el trámite nos resulta favorable, donde las llegadas nos resultan favorables, el rival de tres ocasiones que tiene, convierte 2 y en las 3 la participación nuestra para que esas situaciones o esos goles se convirtieran fue significativa. Pero en cualquier caso, esto no sería tema de observación si el partido hubiera recorrido lo que se esperaba de acuerdo a lo que sucedió dentro del campo, que el equipo que domina y que crea situaciones gane, pero no fue así. Entonces, puesto a analizar, tengo que puntualizar lo que le acabo de decir, ¿no? Las malas rachas, las rachas negativas que se extienden en el tiempo tienen esa característica, entre otras tantas, ¿no? Que se generan muchas oportunidades para convertir pocos goles y que el rival genera pocas oportunidades para convertir muchos goles y que en las situaciones que genera el rival el porcentaje de participación a través de errores propios es significativo. Eso describe la racha del equipo y me cuesta mucho correr el riesgo de que se interprete que descargo responsabilidades que son absolutamente mías. Estoy describiendo simplemente. Marcelo, a usted no le gusta hablar del árbitro, pero hoy hemos visto que ha pitado un penalti que no era. En el primer tiempo, Amat pues ha dado muchos golpes a Duriz. No sé qué valoración hace. Mire, como usted dice, no creo que el árbitro, a pesar de tener determinaciones decisivas que no nos favorecieron, merezca reprobación de mi parte. Lo que sí, obviamente,
me indicó que no estaba conforme con lo que con su influencia en el resultado del partido, es que la expulsión del número 5 de Rayo Vallecano, que a todas luces inmerecida, ¿no? Entonces, me dio la impresión simplemente que había un sentido de compensación en esa decisión, ¿no? Pero insisto, yo no responsabilizaría al árbitro de nuestra derrota, porque tuvimos todo para ganarlo, sino todo lo suficiente y mucho más de lo suficiente. Entonces, buscar culpa ajena cuando las propias son tan evidentes, o cuando la realidad es tan evidente, no me parece adecuado. Marcelo, ¿usted qué le diría al público? No, ¿qué cree que le puedo decir? ¿En qué sentido? ¿A qué segmento de la comunicación que yo puedo establecer con los aficionados se refiere? Algunos aficionados que se han ido un tanto enfadados después del partido. Está bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué le diría a los que se fueron enfadados? Que tienen razón en enfadarse. Si me aclara bien a dónde apunta, yo le contesto. Si no, si lo dejan esa nebulosa, no le puedo contestar en la dirección que usted pretende. Un equipo que está en la posición de la tabla en que está, perdemos 3 partidos seguidos, no ganamos los partidos que merecemos ganar, los rivales vienen a San Mamés y no les cuesta, por la cantidad de derrotas que hemos sufrido como local, no puedo decir que sea todo, que sea inexpugnable como amerita, ¿qué voy a decir? ¿Que no tiene derecho a estar enojado? No sé a dónde va la pregunta, por eso le decía. Sí, Aduriz se ha tenido que retirar el descuento, no sé, a primera vista que tiene o si no, parece eso grave. No, en informe médico, creo que tiene un problema en el aductor. Osando Valdera, ya ahorita que se va a dar.